acá en el tiempo ven que dice 4 minutos 49, a los 5 minutos va a pasar algo. O sea, cada 5 minutos acá viene un boss o pasa algo que cambia el juego. Así que ahora va a pasar algo. Listo. Ahí aparecieron unas flechas rojas. Significa que ya hay un boss. Un mini boss, mejor dicho. Vamos por acá a buscarlo. A cagarlo bien a trompadas. Aquí está. La come. Ah, te engañé. Se murió ese. Me da una gema grande. Mira qué lindo, ¿eh? Te recagaste muriendo, guacho. Bienvenidos Galácticos a otro increíble video de mi canal. Hoy vamos a matar zombies, amigos. Sí, zombies. Porque tengo el Yet Another Zombie Survivor, un roguelike de zombies, de esos donde te vienen 7 millones, que es tipo bullet hell de zombies que te atacan por todos lados y vos te vas haciendo grosso. Yo ya estuve jugando un poquito, lo tengo en nivel 15, tengo la seguridad un poquito subidita para que sea más interesante. ¿Vieron? Y ahora vamos a jugar con ustedes. Voy a empezar jugando con el ingeniero, que tiene poderes eléctricos y me recabe, y después se van a ir sumando el resto de los alames. No sé si ustedes vieron, capaz que ya jugaron alguno de estos jueguitos, Vampire Survivors también, es un juego de este estilo, donde cada vez uno se va haciendo más fuerte, el disparo es automático, ¿ves? Él dispara automáticamente, hace todo automático, yo solo tengo que moverlo y esperar a que mate. Y a ir agarrando estas gemitas que me dan experiencia, y con esa experiencia me vuelvo cada vez más fuerte, más pijudo, y por ende, más boludo. Me está ofreciendo 3 alternativas de lo que yo tengo. Taser es mi pistola, para que dispare más rápido. Electrocution es que cada 20 segundos tiro un poder de electrocución general, que es lo que voy a elegir. Y después tengo torreta eléctrica, que es una torreta que la spawneo y en un círculo no se pueden meter los bichos, o por lo menos no se pueden meter algunos tipos de bichos. Algunos sí. Yo voy a elegir electrocution. Voy a empezar a subir el nivel a esto, que esto mata como zombies en grupo, ¿ves? Explota, ¡plas! Se pone loco y de pronto todos se mueren. Y si no hay nadie, sos un pete que tiró electricidad solo. Vamos a seguir con electrocution para que cada vez sea más rápido. A mí me fascinan estos juegos, me vuelven loco, me encantan. Me encanta esta temática de que sean infinitos zombies. Oh, y subir de niveles y poner cositas. Me encantan los roguelikes. Últimamente estoy re fanático. Estoy jugando Ember Knights también, que está re bueno. Cooldown menos 2 segundos. Seguimos con esta, que es muy útil. Mira qué lindo, cómo se escucha el ruidito de las gemitas, ¿eh? Electrocution. Lo que tienen de bueno estos jueguitos es que uno puede experimentar, ¿vieron? Puedes experimentar los caminos. Vos decís, ok, un día voy a empezar por maximizar la taser. Un día empiezo por maximizar esto. Otro día juego con otro y maximizo, no sé, una escopeta, una shotgun y así. Este me da para ganar plata, pero yo todavía no la voy a usar. Así que lo que voy a hacer es ponerle ahora a la taser para que dispare más rápido. ¿Ves? Como ahora los electrocuto como policía yankee. Le sigo poniendo la taser, guacho. Ya me estoy empezando a volver temible. A ¿ves que apareció una flechita de abajo? Significa que hay un cofre. Entonces lo tengo que ir a buscar. Voy a buscar el cofre. Voy caminando entre los zombies, esquivando. Solo tenés que esquivar. Este juego con un joystick. Vos agarrás con el joystick y lo movés. Es una boludez. Emma, no sé por qué no lo estoy jugando con joystick. Soy alto boludo. Estos son power-ups. No son skills. No son en aumentos de nivel de las armas y eso. Por ejemplo, actitud positiva, instantáneamente recargas tu arma cuando tomas daño. Cuando te pegan se recarga el arma, no me sirve. Weapon dash, daño de arma más 10 y health bonus, vamos con el daño de arma para ser más fuerte. Y ahí arriba, fíjense que hay una flecha verde. Bueno, esa flecha verde indica que hay un sobreviviente que tengo que rescatar. Se va a unir a mi equipo, ¿ves? Y ahora me va a preguntar, sobreviviente quiere tener usted. Por ahora yo tengo desbloqueados 4 sobrevivientes, pero hay creo que 9. Y de a poco voy a ir metiéndolos. También tengo un reroll que puedo pedir si quiero que me ofrezca otros distintos. Yo voy a pedir el SWAT. El SWAT tira bastante rápido, tiene ametralladoras de todo tipo y eso. Cuando, obviamente si se las leveleo, ¿no? Y ahora me ofrece del otro chabón, ¿ves? Si yo le pido un reroll, me puede llegar a cambiar y ponerme de los dos, del eléctrico también. Pero yo voy a elegir el ataque de helicóptero, que está bueno. Es un ataque general, ahora vas a ver. Va a cargar un helicóptero re loco. Y los va a hacer poronga, mira.
Y yo, si quiero, lo puedo seguir al helicóptero, ¿ves? Puedo seguir su camino de destrucción y cargarme unos zombies extra. Allá hay un sobreviviente nuevo. Mirá lo que es esto, papu. Mirá lo que es esto. Bueno, acá ya habilito Tesla, ¿ves? Ya la pistola Taser ya la maximicé. Entonces me ofrece la siguiente pistola, Tesla. Y mirá la diferencia, ¿no? Mirá esa diferencia. La estrellita es como la estrellita de Mario. A la Tesla le vamos a poner más cartuchos, obviamente. Me resirve y va a buscar sobreviviente nuevo. ¡Allá vamos! ¡Vamos por ti! ¡Resiste! El imán. Mira, el imán me trae todas las gemas que hay en el mapa que no pude agarrar. Eso es buenísimo, porque de golpe subís un par de niveles. Es genial. Vamos a ir con la Tesla. Listo. Y a este le vamos a empezar a maximizar la pistola para que nos dé una ametralladora después. A ver. Puedo desbloquear otro nuevo. ¿Tanque o arquera? A ver. Vamos con la arquera. Esta va todo con arco. Porque es arquera. No es que ataja en la selección de fútbol femenino. Es que es arquera, le gusta usar arco y flecha. No juega al fútbol. Claro, re explicado. Velocidad de disparo y movilidad de movimiento más 5%. Está buena esa, ¿eh? Regeneración de gel más 5% y una papa que no sé qué carajo hace. Pero asumo que debe ser una curación, comida, no sé. Yo voy a ponerme Weapon Fire Rate. Vamos a hacer que dispare más rápido, que corra más rápido. Vamos a ir por el daño, no voy a ir por la curación. Total, todavía no me tocó nadie, de hecho. Ni siquiera me pegaron una vez. Uy, man. Imán. Malísimo. Bueno, ahora voy a activar la torreta eléctrica. Que es esto, ahora vas a ver lo que hace. Miren. Ahora se va a prender la torreta en el piso, ¿ven? Yo me quedo acá en el medio, ¿no? Y esta torreta tira pulsos eléctricos. Mientras yo aparte cago a tiros a todos los que vienen. O sea, es genial. Es algo hermoso, boludo. Esta torreta se va cargando una arriba de la otra, si uno quiere, ¿ven? Como si yo me pongo acá, ahora va a ser que la torreta se carga otra torreta. Se carga otro punto eléctrico. Ahora, ¿ves? Y entonces yo puedo seguir moviéndome por los puntos eléctricos si quiero. Como un cagón. Voy a buscar acá. Acá hay una caja. Acá hay una caja. Acá hay una caja. Medikit, Health Regeneration. Vamos otra vez, 10% con este, sí, a full. Acá en el tiempo, ven que ahí dice 4 minutos 49, a los 5 minutos va a pasar algo. O sea, cada 5 minutos acá viene un boss o pasa algo que cambia el juego. Así que ahora va a pasar algo. Listo, ahí aparecieron unas flechas rojas, significa que ya hay un boss. Un mini boss, mejor dicho. Vamos por acá a buscarlo, a cagarlo bien a trompadas. Hasta que está. La come. ¡Ah! Te engañé. Se murió, se. Me da una gema grande, mira qué lindo, ¿eh? Te recagaste muriendo, guacho. Qué juego divino, boludo. Mirá cómo va agarrando las cositas. ¿Ves? Acá ya, como maximicé la pistola, me viene la SMG. Que la tengo que activar poniéndole un punto y ahora el chabón pega mucho más rápido. Recordá que este juego es lo más fácil del mundo. Acá solo tenés que esquivar tipitos y agarrar skills, boludo. Nada más. Después vos dejás que el juego suceda solo. El chabón tira solo. ¿No es genial eso? ¿No es genial? Si yo ahora maximizo la SMG, me va a dar otra arma. Pero yo voy a ir a tratar de darle la maximización a la chica del arco. O sea, que deje de usar un bow y use, no sé, otra arma que no sea un bow. Eagle Eye, que es permanentemente incrementa el crítico de una chance por 4%. Bueno, dale. Vamos a ponerle un críticos a ella, que te va a servir aparte. Bueno, se está poniendo picante esto, ¿eh? Está empezando a picantearse. Ya están viniendo unos venenosos, unos gordos venenosos. Mira, el gordo venenoso. El gordo venenoso te la pone en el pozo. El gordo venenoso no te la va a sacar. Vamos con la Tesla Gun. La Tesla Gun hay que tratar de maximizarla a nivel láser también.
Acá hay un diamantote, mira. Boing. Ah, un sobreviviente. Todo el resto de los sobrevivientes que vayan apareciendo de ahora en más, cuando dice S2S Signal, en vez de darme un sobreviviente más para el equipo, lo que me va a dar es un nuevo nivel de arma de, o de cualquier equipo que yo tenga. ¿Ves? Por ejemplo, ahora Blaster. Listo, tengo un arma mejor ahora. La cajita, dame la cajita. A ver. Critical damage más 10. Health bonus. Critical chance. Critical damage más 5. Critical damage más 10. No, en realidad tenía que haber puesto critical chance. Qué boludo, estuvo flojo. Esta es una mini, una elite, ¿ves? No es un mini boss, es una elite. Y ahora estamos por llegar a los 10 minutos. Cuando llega a los 10 minutos va a pasar a lo peor de nuevo. Todos esos cositos que vas encontrando, escudo, todas esas cosas, te dan más velocidad de tiro, defensa, bla bla bla, y toda esa boludez que vos ya sabés porque lo dice el icono. Y te hablé real pedo. Pero que me la tuviste que aguantar, ¿eh? Oh, oh. Bien ahí. Arrow Rain es una lluvia de flechas. La verdad que no sé, no lo veo tan útil. Sube 2 segundos de duración y eso me sirve. 2 segundos más de Electric Turret sirve. Y yo voy a tirar Weapon Damage. ¿La puedo bancar un cacho acá adentro? A ver. Eso que está aquí abajo mío tira pulsos de eléctricos que hace que los bichos se mueran cuando entran. Pero no es permanente. Mira, ahí, si me meto ahí en el medio, ahí como. ¡Uh! Ese guacho casi me pone un martillazo, un hachazo loco, ¿eh? Mira. Me sigue como loca. ¿Qué te pasa, loquita? Estoy hecho pija de energía, boludo, ¿eh? Ojo, que no estoy bien, Tengo que ir a buscar corazoncitos o algo, boludo. Nelson, ¿este juego tiene multiplayer? No tiene multiplayer este juego. ¿Ok? No tiene multiplayer. Gracias, guacho. Uy, la cago. Me salvó la explosión eléctrica un cacho, te digo. Uy, Dios mío, estoy por morirme. Ay, Dios mío, estoy por morirme. Multishot me sirve. Necesito agarrar un corazoncito, boludo. No hay por ningún lado, Curación, por favor, curación. Multishot a full. Si no tengo curación, me voy a remorir. Curación, por Dios, te lo pido, corazoncito, dame. Ahí hay corazoncito. Boludo, es imposible llegar ahí, ¡Ah! ¡Ay, me muero! Por Dios, te lo pido, curate. Eso me pasa por ponerle full energía, boludo. Soy un pelotudo. Encima no puedo llegar a la caja, soy un pete, boludo. Ahí está. No vino con energía. Malísimo, boludo. Critical chance, 10%. Hay una caja del otro lado. Hay un sobreviviente del otro lado. Y hay una caja abajo. Mira la caja. A ver si la caja tiene refill porque. Me muero acá, boludo. Se termina el video. ¡No! La puta. ¿Cuál es el chiste? Que cada vez que te morís en este juego, te suma Training Points, que son esas cosas verdes que estás viendo arriba a la derecha. Y entonces con estos Training Points yo puedo venir acá y ponerme, por ejemplo, ahora ya le puse, mira, maximicé el daño de pistola y estoy metiéndole acá las habilidades dan más daño. Acá le puse que me dé experiencia full, lo maximicé la experiencia. Y acá le puse que las armas tienen incrementado el fire rate. Le vamos a poner Acura a esto que nos da. Additional Health Points. Sí, sirve. Vamos a comprar todo lo que podamos.
Y esto es adicional de dinero, no quiero. Este va más rápido, le vamos a poner uno a ir más rápido. Y me quedé sin puntos. Espero que les haya gustado este videito, loco, porque ¿saben qué? Lo voy a seguir jugando. Está buenísimo, me encantan estos juegos, soy súper fanático. Y espero que ustedes también, a ustedes les guste. El juego está en Steam, se llama Yet Another Zombie Survivor. Y ustedes lo pueden jugar cuando quieran. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Si no lo están, denle a la campana de notificaciones. Dejen like, compartan. Y nos vemos en el próximo videazo del canal. Hasta luego, guachos.